muchas gracias. Gracias al Pueblo Atacama, gracias a Fe Urbana por la organización, Dago, Jimena, muchas gracias. Gracias al Franco por todo apoyo. Gracias, un aplauso al Metal de Colombia, nuestro amigo Momentú, Colombia. Vamos con disco de nuestro disco de Monocillo. Esto es Suicidio. Estamos desde febrero afuera de Brasil, en una gira, ya pasamos por Paraguay, Uruguay, Argentina, y en Chile empezamos por Punta Arenas, después fuimos a Puerto Montt, ya en Chiloé tocamos en Chonch, después Santiago, tenemos amigos que nos acompañaron desde Santiago, y ahora acá en Antofagasta. Encerramos por Arica, día 1 de mayo, en esta gran nación que es Chile, que amamos tanto por tercera vez y ahora por primera vez en Antofagasta. ¡Gracias, amigos! En la guitarra, Lucas Nakano. La batería, Juliana. Yo, Batista, bajo y voz. Vamos del disco nuevo, lanzado en 2012, luego viene el próximo, pero este del 2012 en Apocalipsis Now. Esto es
del tema también de nuestro nuevo clip. ¡No! ¡No! ¡Tardará! We'll be right back.
Bueno, cuando salimos de Brasil teníamos los tres primeros discos, teníamos el DVD grabado en Chile, Polera, y ya se acabó todo. Pero en Punta Arenas conseguimos sacar esta edición limitada con apenas 50 discos. Acá tiene lo mejor de Antidemo, de los cuatro discos. Como dicen ustedes, son tres lucas. Entonces, lo que quieren, tenemos unos 20, creo. Ya no alcanzamos hasta Bolivia, porque después de Chile vamos a Bolivia. Pero bueno, acá está, los que quieran, esta edición limitadísima del mejor de Antidemo. Y esto de nuestros amigos del Actor. Mira, tienen que apoyar esto, tienen que apoyar lo metal chileno, el under nacional, ¿ok? Una banda lanzando un material de esta cualidad en nuestro continente, ¿no? Con mucho esfuerzo, entonces tenemos que apoyarlos. Felicitaciones, Actor, por tu trabajo, por el sangre, no solo el sudor, por el sangre que ponen en la carrera. Gracias. Bueno, vamos con el tema del primer disco. Quiero ofrecer al hermano Dago, que nos apoya tanto y finalmente lo conocemos personalmente. ¡Vamos! Del disco de Monocidio, grabado el año 98. Esto es de Monocidio. Ah!
Bueno, esta de disco, del tercero disco llamado Satanicaos, y conta la historia de un muchacho, una historia triste de un muchacho que sacó su vida por perder la esperanza en su propia vida, perder la esperanza en su familia, perder la esperanza en sus amigos, perder la esperanza en todo que creía. Y pensando que sacando su vida lo que estaba malo iba a se quedar mejor. Pero cuando saca tu vida, amigo, no va a vencer nada, no va a conseguir lograr nada. Entonces, yo quiero te decir, sea la batalla que sea que esté enfrentando en la vida, en la familia, en la escuela, en la situación económica, sea una situación difícil en tu trabajo, sea una situación difícil contigo mismo, nunca, nunca piense que sacar su vida va a ser la solución. Esta historia nos sirve de enseñanza para que podamos valorar la vida y creer que podemos arrancar, podemos contar con la ayuda de aquel que nos creó, con aquel que puede de alguna manera dar una luz en tu camino. Lo que era malo quedó peor. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, vamos con más una del disco de Monocidio, grabado en 98. También fue tema de nuestro segundo demotape. Esto es Confinamiento. We'll be right back.
Muchas gracias. Gracias, amigo. Vamos una más del disco de Monocidio. Esta es una canción bastante larga, pero vamos. ¡Libertación! Gracias. Tiene la parte 2. La parte 2, vamos. ¡Libertación! Parte 2. La 3 no ensayamos mucho. Vamos a tener que tener mucho ensayo. ¡Del disco Satanicaos! ¡Maldito! ¡No! ¡Sí! Gracias, amigos. Gracias. La siguiente canción está en nuestro disco Apocalipsis Now. To Death. Esta canción habla de muchas verdades, de lo que va a pasar después, sí, después de la muerte, después que salimos de esta vida. Pero la religión se encarga de hablar muchas veces muchas mentiras. Hay gente que metido con la religión se encarga de engañar a la gente. Por eso no somos religiosos. Por el contrario, somos cristianos, pero somos totalmente en contra de la religión. Totalmente en contra de la religión podrida, de gente que tiene la mente podrida, que engaña a la gente. Gente que carente de su corazón, de su alma, busca a estos líderes y son totalmente lastimados, totalmente estafados, totalmente robados. Y esto es una basura que no tiene nada que ver con lo Dios que nos hizo, no tiene nada que ver. Yo tengo un montón de amigos que no pueden se acercar de nada que es de Dios porque esta basura de gente metida con la religión lo alejaron de todo. Porque nacieron y crecieron escuchando que el rock y que el metal es algo malo. Pero mira, si tú le gusta de esto
esto es bueno y tiene que disfrutarlo. Y si lo que te hizo, aquel que te hizo, si estuviera acá, estaría acá con nosotros. Los religiosos no, pero los que nos creó, sí estaría acá. El nazareno estaría acá pogando, mocheando con nosotros. Pero estos podridos, no. Contra la religión, por la verdad de Chile, ¡welcome! ¡Welcome! Thank you.
gracias, Antofagasta. Muchas gracias. Lo más lindo de tener 25 años de trayectoria, de carrera, es la amistad. Es la amistad que vamos consiguiendo en las ciudades, en los países que vamos pasando. Gente de esta escena underground, de la escena metalera, por tantos países que son hermanos como de sangre, que se queda en nuestro corazón, hace parte de nuestra vida. Y acá en Antofagasta ya existían unos y ahora más otros que se quedan acá en nuestro corazón. Esto no es una amistad que tiene precio, que es vendida, esto es algo verdadero. Que solamente esta relación del under realmente puede dar una banda que pasa tantas tormentas, tantas dificultades en la carretera, pero somos regalados con la amistad de ustedes. ¡Gracias, Antofagasta! ¡Holocausto! Habla de dónde salimos. No sé de dónde tú saliste. Nosotros salimos de algo feo, de una roca bruta, una roca profunda y de un abismo de mucha angustia.
Mucha gente se olvida de dónde salió. He conocido un montón de bandas que salieron, fueron creciendo y se perdieron por se olvidaren de dónde tenían salido. Gente que se olvidó de dónde salió y se perdió en lo económico, se perdió en su carrera. No te olvides quién eres, amigo. No te olvides de dónde saliste. Nosotros salimos del profundo. Con nosotros, sé que muchos tienen que trabajar temprano, ¿no? Pero gracias. Vamos con más una del disco de Monocidio. Esta también habla en contra de los podridos de mente de la religión. Esto es A Podre Sí. Para ti,
Ya terminando. Gracias, amigos. Vamos con la última. Muchas gracias. Gracias, Lactor. Gracias, João. Gracias, Fé Urbana, por todos que están apoyando, por nos aguantar. Gracias. Gracias también a Franco. Gracias a todos los amigos de corazón. Gracias. Del disco de Monocidio. Massacre. We'll be right back.
amigos. Ustedes mandan. Si quieren, vamos. Muchas gracias, amigos. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Del disco Apocalipsis Now. De nada. Del disco Apocalipsis Now. ¡Todo!